México. Pescadores en el municipio de Tlajomulco han sacado unas 50 toneladas de peces popocha muertos de la laguna de Cajititlán en la última semana y se espera que lleguen más peces muertos a la orilla en esta semana. La razón de esta masiva muerte de peces en el estado de Jalisco aún no se sabe, aunque las autoridades locales han sugerido que es parte del ciclo natural. Pero funcionarios estatales sugieren que el fenómeno se debe a un mal manejo de las aguas. María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente de Jalisco, negó categóricamente que esto sea un fenómeno cíclico y natural. Al contrario, dice tener una serie de variables que los lleva a creer que este fenómeno no es solo recurrente, sino que se está volviendo más frecuente y grave y que es causado por la mala gestión del cuerpo del agua. Según Ruiz Mejía, el barro proveniente de tres plantas locales de tratamiento de aguas residuales podría haber causado la muerte masiva de popocha. La laguna ha sido declarada en alerta medioambiental, pero aclaró que no hay peligro para la salud humana. También señaló que esta es la cuarta muerte masiva de peces inexplicables en la laguna en lo que va del año y que se descarta que el fenómeno se deba a causas naturales. Ruiz teme que otras especies se vean afectadas como la tilapia, que es comestible. Si alguien en México tiene más información sobre lo que sucede en esta laguna, puede enviárnosla a cualquiera de nuestras redes sociales.